el trabajo. Pulso. Camilla. Camilla. Pasa pelambre. Mataron a la mujer que no era. ¿Cómo así? Matamos la que usted nos dijo. Pues que se nos va a hacer el loco con la plata. Se nos dijo que mataron a la mujer que no era, hombre. Mataron a mi señora Catalina. Mataron a la mujer que yo amo. Permiso, permiso. La mujer está muy mal, ha perdido mucha sangre. Prepárense a la reanimación. Cuidado, permiso, permiso. Me debes una invitación. Doctor Martínez. Pues sí, pero ya sabes cómo son nuestros tiempos. Doctor Martínez. Podría ser esta noche, ¿no? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Y qué tienes pensado? ¿Nos vamos a cenar o nos vamos ya de antro y...? Ambas. ¿Por qué no? ¿Sabes cuánto llevo sin salir? Probablemente la mitad del tiempo que llevo yo sin salir. Doctor Santiago Sanín, preséntese con urgencia en quirófano. No tenía cirugías programadas para hoy. Doctor Estupiñán. Otra invitación que se cancela. Es solicitado en radiología. Nos vemos doctor al rato. Doctor Estupiñán. Vale. Es solicitado en radiología. Enfermera, informe. Paciente femenina, 20, 25 años, 4 disparos en el tórax, 2 con compromiso vital. Bien, vamos a intervenir. Quiero adrenalina al 5 y el kit de tórax. ¿Estamos? Estamos. Vamos. Y ahora, vamos a ver qué puedo hacer por ti. A ver, señores, Catalina Santana y Jessica Beltrán fueron las personas que nos entregaron a Aurelio Jaramillo, alias el Titi. Ellas no cobraron recompensa porque temían ser asesinadas. ¿Y tienen los datos de la familia? No, y les voy a pedir que por favor no hagan público el atentado. Pues mientras la mujer no muera, no hay ningún problema. Pero si muere, sí tenemos que reportar el atentado e iniciar una investigación. Es el orden de las cosas. Está bien. Trato hecho. A partir de este momento me pongo el mando del caso. Especialista en tórax, hay que intervenir ya. Enfermera, dopamina al goteo, por favor. Especialista de tórax a cirugía, por favor. Gracias. 250 gramos de eficiencia hepática. Señor, está prohibido estar en esta zona. Doctora, soy médico. Sí, ¿en qué le puedo colaborar? Estoy buscando una amiga que mataron y sé que la familia no se ha enterado y quiero reclamar el cadáver. ¿Usted tiene el nombre de la víctima? Catalina Santana. Espéreme un momento aquí, por favor.
No, no, señorita, las llaves son para la dama. Y es la dueña de las llaves, de mi corazón, de mi vida, de todo. Gracias. Vaya por su camioneta. No puedo creer. Vaya, vamos, vaya. Ay, ¿qué es esta camioneta tan divina? Ay, no sé, Marcial, ¿será que yo sí voy a ser capaz de manejar esto? Ay, no, mi Jessica, ¿pero qué me está diciendo, mi amor? Su merced puede hacer esto y muchas cosas más, esto es muy sencillo, esto es muy mogollo. Su merced se sube, prende el carro, le pone el drive. Es automática. A ver, ¿con quién está, mi amor? Marcial Barrera, claro que es automática, mi vida. Ay, baby. Me encanta. Ya quiero irme manejando hasta Pereira en esta camioneta y entrar al barrio y que todos me vean entrar así como una reina regia y que se mueran de la cochina envidia. No, un momentico. ¿Su merced quiere ir en este carro manejando de aquí a Pereira? ¿Su merced sabe cuánto hay de aquí a Pereira? Hay como 14 horas, mi amor. Mandamos el carro con Calisto, que lo lleve y nos lo entregue allá en el aeropuerto. Nosotros tomamos uno de mis aviones y nos vamos y en media hora estamos allá. Ay, ¿quién es la cosita más inteligente que existe en este mundo? ¿Yo? Perfecto. Claro que nos vamos en avión, ¿nos vamos? Yo creo que no. ¿Por qué no? Marcial, ¿por qué no nos pueden ver juntos? Está alojada en la parte posterior. Si la tomografía nos ayuda y tenemos algo de suerte, la paciente tiene esperanza. Voy a extraer. Seas una valiente. Con la gravedad de las heridas debería estar muerta. Doctor, no, qué pena con usted. En el momento no tenemos ningún registro con el nombre de Catalina Santana. Pero es muy raro, doctora. De pronto entró como NN. Seguramente. Si usted quiere, venga mañana. Tráigame una foto de la víctima. Y yo veo en qué le puedo colaborar. Gracias, colega. Voy porque esté muy bien. No hay nadie que atienda este chuzo. ¿Cuánto vale este chéchere? ¿Qué fue? Tengo un viaje a la costa. Una leita me está esperando para hacer un viaje bien bacano. ¿Qué fue? ¿Cómo que esperando? ¿Qué le molestó? Ay, baby. Usted hace conmigo lo que se le da la gana, ¿no? ¿Por qué? Unas preguntas. ¿A quién engañamos? Ya sé, se quería ir manejando esa camioneta, pero no solo manejando esa camioneta, sino que llegando con un galán mejor que yo, más alto, ¿qué? Más joven, hermoso, ¿no? No. Con vestido. Ay. No, ¿cómo se te ocurre decir eso? No.